institucional, ¿no? Y la idea era hacer un minuto de silencio ahora a las 12 por violencia machista, ¿no? Y luego el Ayuntamiento de Milagro, pues lo que quería también manifestar es la adhesión que hizo al manifiesto y la declaración institucional de la Federación Navarra Municipios y Concejos en relación al rechazo absoluto a la violencia machista y a favor de la defensa de la mujer en este sentido. Entonces, lo que haremos el día de hoy para simbolizar este acogimiento o acompañamiento del Día de la Mujer es este minuto de silencio que lo haremos ahora. Luego también la entrega a la Asociación de Mujeres de un modelo de mascarilla con identidad o signos que vinculan a la violencia o contra la violencia y la presentación de la iluminaria a la entrada de Milagro que se pone en morado cuando baja la luz, ¿no? Durante este día 25 de noviembre. Entonces guardamos un minuto de silencio. ¿Cómo habéis organizado este día con esta situación? Hombre, pues con ayuda del ayuntamiento y todos los años se hace algo especial este día, lo único que este año no ha podido ser con lo de la pandemia. ¿Qué actividades habéis organizado? Nada, no hemos hecho más que guardar el minuto de silencio y ahora vamos a repartir unas mascarillas a todas las socias. Un minuto de silencio un poco atípico, ¿no? O sea, no ha estado todo el pueblo. Eso también. Sí. Habéis intentado mantener el número de personas. Sí. ¿La idea de las mascarillas cómo ha surgido? Pues ha sido a raíz del ayuntamiento. El ayuntamiento se ha puesto en contacto con la asociación, sí, y se lo han organizado ellos. Eso, sí. ¿Y ahora el reparto cómo lo vais a hacer? Pues vendrán las socias ahora a las 12:30 y les entregaremos una cada socia. ¿Y con estos están todos los actos? ¿O sí, pensáis? Sí, sí, sí. Este año no puede ser más.